circo de poquito. ¡Qué grande la Leti! Está en todas, ¿eh? Sí, estoy en todas con respecto a lo que tiene que ver con la familia, con la niñez, con esta alegría de festejar, de celebrar, de encontrarnos como comunidad en el espacio público, que como recién decía, para muchos chicos es el único de juego, de entretenimiento. Y bueno, estamos celebrando una nueva isla de juegos. ¿Está conforme, Leti? Hay mucha gente. Estamos muy contentas. Recién decía que la gestión de la municipalidad hecha ante el gobierno nacional para poder adquirir esta nueva isla de juegos viene también a complementar una serie de propuestas que tienen que ver con fortalecer lo comunitario, con lo social, con la familia y con el uso del espacio público. La arboleda invitaba a los chicos a treparse, a esconderse, a las familias, a sacarle una hora a la pantalla para traerlos a estos espacios en comunes, y es lo que estamos logrando hoy con esta hermosa fiesta que seguramente se va a repetir. ¿Qué cuenta, concejal? Ay, acá estamos felices, felices porque donde hay niños hay alegría. Por eso, muy feliz. ¿Qué función está cumpliendo usted? Lleno pancho, hago kermés, canto, bailo, de todo, me encanta. Polifuncional, usted hace de todo. Me encanta esto, amiga, así que... Buen logro de la municipalidad, cuénteme. Sí, la verdad que sí, tener hoy una plaza para que los niños tengan un lugar, el único del principio de a lo mejor un montón de otras cosas más, es motivador y la verdad que a la sociedad le hace falta. Es una buena administración con los fondos de la nación, ¿no? Sí, siempre, siempre de la mano del gobierno nacional, que nos ayuda para poder conseguir cosas para nuestro pueblo y la provincia, que de alguna manera nos acompaña cuando se hace la gestión. Gracias. A usted. Sí, Sergio, hermosa. La verdad que muy contento inaugurando la isla de juego que tanto esperamos. Y la verdad, contento porque vinieron muchísimas familias, chicos del pueblo, gente que vino de otros lados, y felices, felices de que todos puedan disfrutar de esto. Esperemos que lo cuiden, ¿no? Es fundamental, nada más. Bueno, la familia está presente, grandes y chicos. Todos, estamos todos presentes, la familia, los padres, los hijos. La verdad que súper contentos. Se llegan hoy, hay bizcochuelos, panchos, gaseosa para los chicos, para pasar una tarde en familia. Hay gente que ha venido con el mate. La verdad que estamos súper contentos y felices. Contame un poquito de la inversión que se hizo, todo, no sé, con fondos municipales o no, cuéntenos, a ver, por favor. La verdad que fueron fondos del gobierno nacional, fue un programa del gobierno nacional que simplemente nosotros nos trasladan el dinero y nosotros ejecutamos la obra. Se le hicieron algunas mejoritas más para llevarlo adelante, pero la verdad que estamos súper contentos. Contame algo más, Santiago, si puede ser, algunos detalles más de esta inversión que esperemos, como vos decís, que la gente lo use y lo cuide, ¿no? Sí, la verdad que estamos en un proceso de volver a refuncionalizar toda la plaza. Esta es una parte, es la primera etapa. Creo que vamos a seguir con más iluminación, un poco más de parquización y eso sí ya es con fondos propios nuestros, ¿no? Este año creo que vamos a afrontar ese tipo de inversiones. ¿Para esto se han movilizado todas las áreas municipales? Todos, hay de todas las áreas de la MUNI, estamos todos trabajando, todos los secretarios, la gente de las escuelitas de deporte que trabajan con nosotros, chicos de las escuelas de veranos del pueblo, la verdad que han venido todos a colaborar y estamos todos súper contentos. Gracias, Sergio. La verdad que estamos muy contentos, felices hoy de ver a los chicos felices justamente y poder disfrutar de esto. La verdad que no tiene precio, de verles las caras de felicidad, de cómo juegan y bueno, compartiendo una linda tarde con juegos, meriendas, muy contenta, y ver las familias también de Capilla y las que nos visitan. Bueno, hay cosas ricas. Y las chicas de Sala Cuna acá nos han estado preparando los bizcochuelos para poder degustar, igualmente las chicas del comedor, así que, bueno, al servicio también de nuestra localidad. Vamos a hablar con el colega para que me cuente, bueno, un poquito de esto, lo que está viviendo acá, en presencia de toda la familia, Fernando. Bueno, me parece fantástico lo que han hecho, esta renovación de la Plaza San Martín, sobre todo de los juegos, y generar este espacio nuevo para los chicos. La verdad que hacía bastante tiempo que no veía tanta familia reunida acá en la plaza, por un motivo lindo como es el tema de haber generado todo este espacio renovado para los chicos de Capilla del Monte. Me parece un acierto de la administración este. Bien. Son con fondos nacionales, tengo entendido.
y es el inicio de un proyecto más de remodelar toda la plaza. Exactamente, de remodelar toda la plaza y además de seguir extendiendo con estas partes de juegos para los chicos, lo que se está haciendo en otras plazas. Así que realmente estoy muy, pero muy contento de que esto que se comenzó hace un año atrás se siga sosteniendo en el tiempo, porque lamentablemente en otros momentos, viste que empezábamos, hacíamos alguna cosita y se frenaba, ¿no? Tengo que reconocerle al intendente que esta capacidad de gestión continua que tiene va acercando los fondos necesarios para seguir continuando con estas obras que, sin ser mega obras, son muy útiles para la comunidad y para los chicos también, ¿no? ¿Ha podido disfrutar algún pancho, alguna gaseosa? ¿Lo he visto por ahí? No. Está registrado. No, hemos dejado que la gente... Estamos esperando el momento propicio. Nancy, una vecina más en representación de la Comisión de Barrio Centro. Así es, no queríamos estar ausente en un día tan importante, luego de tanto tiempo sin alguna mejora, alguna obrita dentro de la plaza, encontrarnos con esta inauguración y por supuesto el posterior proyecto, ¿no? Realmente muy muy contentos, los chicos felices. ¿Te parece bien? ¿Un logro para que lo disfrute toda la familia? Totalmente, embellece el espacio, se ha ampliado la cantidad de juegos disponibles y con los banquitos, realmente el espacio se ha mejorado un 100%. Gracias, gracias. No, gracias a vos, Sergio. Señora, ¿cómo le va? ¿En representación del barrio? Sí, del barrio El Zapato. Bueno, ¿has traído a los chicos? Sí, acá hay un poco y por allá andan otro poco pasando el día, divirtiéndose y disfrutando. ¿Qué te parece los nuevos juegos, la remodelación de la plaza? Hermoso, quedó hermoso, así que los chicos están contentísimos y van a disfrutar todo el día. ¡Venga, sí, para un poquito! Muchas gracias, por el lugar y todo eso para el coso. ¡Esquera!